¿Todo bien? Bien, bien. Jueves con mucho frío y con una entrevista que me parece que es más que interesante, que está buenísima. Y por eso tampoco quiero perder tiempo. Y vamos a presentar a la vicepresidenta del Instituto Nacional de Música, que es Paula Rivero. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, con mucho frío, imagino que vos también, pero estamos contentos con este evento que están realizando y con esta apertura a la convocatoria para que puedan participar diferentes artistas dentro de las aulas de formación virtual, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muchísimo frío. Yo estoy cercana a la ciudad de La Plata, en Villa Elisa, que es una zona un poco más rural, así que no saben el frío que hace acá mismo ahora. Pero muy contentos de que, bueno, ayer comenzó esta convocatoria, que es la primera vez que invitamos a los músicos de todo el país a participar de aulas virtuales, por supuesto, de formación, que tienen como principal objetivo impartir herramientas con todo lo que tiene que ver respecto de internacionalizar tu proyecto, ¿no? Nosotros decimos internacionalizar tu proyecto musical a justamente la posibilidad de que se permitan pensar o soñar en proyectarse por fuera de la Argentina en una gira promocional, en una gira de festivales, etc. Y también quieren hablar, ¿no?, de los nuevos paradigmas post-pandemia. ¿Cuáles son los desafíos que nos deja toda esta situación que estamos viviendo hace más de un año? Bueno, justamente el sector musical tenía como ciertas lógicas que antes de la pandemia respondían por ahí a una realidad y que pospandemia claramente nos replantea un poco establecer nuevos ejes para formarnos. Por eso hablamos de un nuevo paradigma, ¿no? Se podría hablar de un nuevo escenario también, pero cambiaron las formas de consumo, por ende cambian un poco las formas de producción y es necesario impartirle a la actividad musical acercarles un poco de conocimiento para que estén listos para lo que sigue. Las aulas justamente abordan todo lo que tenga que ver con la circulación pospandemia, las nuevas lógicas para circular con tu música pospandemia, herramientas de gestión y de comunicación para internacionalizarse que también responden a nuevas formas, y las redes orgánicas y sostenibles que decimos nosotros que tienen que ver con las vinculaciones. La pospandemia también nos deja como nuevas propuestas de cómo establecer redes para adelante. No hablo de las redes sociales, hablo de las redes, ¿no?, de conexión y de vinculación que este nuevo escenario presenta. Entonces los ejes de las aulas van a tener que ver con eso, con la nueva forma de circular, con la gestión de herramientas para comunicarnos y con esas redes y sostenibilidad de las mismas a lo largo del tiempo para poder seguir vincularnos. ¿Qué tal, Paula? Un gusto y un placer que estés aquí con nosotros para poder compartir todo esto que vos mencionás. Y me gustaría consultarte todavía más sobre la circulación internacional, no solamente de la música, sino de los discursos, que claramente ha cambiado la lógica en los últimos 10 años, 20 años, y se ha intensificado en este último, esta última parte. Pero ahora, ¿cómo circula? Porque uno dice, ¿por qué estamos todo el día escuchando Tini? ¿Por qué estamos escuchando a cualquiera de los artistas? Y tiene que ver con una industria musical realmente importante que cada vez está más cerca de nuestros teléfonos. Entonces, ustedes como instituto que también pregonan, quieren que la música independiente esté también aquí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es esa nueva circulación para que también pueda llegar a todos? Bueno, a ver, el año pasado justamente cuando, bueno, se dictó el confinamiento y hubo un parate tan fuerte en la actividad musical, convengamos que la música en vivo siempre fue como el corazón, ¿no?, que movía a toda nuestra industria. Al haber un confinamiento, al haber un parate total de todo tipo de actividades, la música sufrió una situación muy grave, ¿no? Se paralizó todo. Entonces, el INAMU, justamente, el Instituto Nacional de la Música, salió con un comunicado para poner en valor el artículo 97 que tiene la Ley de Medios, donde se establece un porcentaje de una cuota donde los medios públicos y privados de comunicación deben pasar música nacional y música nacional independiente, ¿sí? Hablamos de un porcentaje que está establecido en un artículo de una ley y que hasta el momento no venía cumpliéndose. Y claro, debido a ese parate necesitábamos que la música empiece a sonar, porque eso significa no solo promoción, sino que significa un ingreso económico, claro, para la actividad musical. Tenemos a los medios, ya sean públicos y privados, no importa en ese sentido, no hay diferencia. Tenemos a los medios como, de alguna manera, muy monopolizados en cuanto a qué música suena. Entonces, claro, necesitamos que la música independiente también empiece a sonar
en los programas, en las radios, en la televisión, y el INAMU salió a buscar poner en valor con una campaña que la verdad tuvo una adhesión histórica de cámaras, organizaciones, asociaciones de músicos y de músicas de todo el país, y una respuesta del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, inmediata, donde asumió el compromiso de poner en funcionamiento y fiscalizar que el artículo de la ley, así como lo establece, se cumpliera. Entonces, bueno, para nosotros eso fue muy importante. Esa es una pequeña respuesta a esto que vos me decís de cómo hacemos para que la música suene, ¿no? Para que el público también tenga acceso a esa gran producción de una diversidad inmensa de música que tiene nuestro país, porque si algo que tenemos es una gran cantidad de estilos musicales, de generaciones haciendo música, hay mucha producción. Justamente el INAMU también tiene un programa en la televisión pública todos los sábados que se llama Unísono, donde mostramos la enorme cantidad de producción musical independiente que se genera en todas las provincias de nuestro país, además presentada por justamente por ahí artistas que ya no necesitan presentar su video en un programa en la televisión pública porque por ahí tienen ya gran trayectoria, muchísima carrera, premios. Entonces, no sé, puede salir León Gieco en un programa, por ejemplo, presentando artistas, como puede salir Miranda presentando artistas, como puede ser. Digo, está buenísimo porque es como una cadena un poco de ir como colaborándose, ¿no? De presentar a la música federal e independiente que tenemos, que está como emergiendo y que está buenísima y que es súper profesional y que tiene videos increíbles y que tienen discos, álbums y que ahora, por supuesto, se tiene que preparar para lo que sigue, que es el mundo del streameo, la industria más digital, y de eso van las manos justamente de la mano de estas aulas de formación virtual que propone el INAMU con el fin de internacionalizarlas. Claro. Paula, felicitaciones por la iniciativa, me parece fenomenal para integrar a los artistas independientes que la tienen que remar muchas veces, ¿no? Y ustedes les están dando una mano muy grande, así que bien por eso. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta un artista cuando se quiere iniciar, o no iniciar es la palabra, sino insertar en la industria musical? Bueno, la industria musical es muy amplia. Por ahí uno piensa en industria y piensa en firmar con un gran sello multinacional o sonar en la radio de moda y en el top 10 o el top 40 o salir en la tele. Digamos, es muy amplio. Hay muchos nichos en los que uno puede ir ocupando. Siempre lo que planteamos como la base es lo fundamental, conocer los derechos. Hablamos de los derechos intelectuales de los músicos y las músicas de nuestro país, ¿no? El artista genera una creación que es una canción. En Argentina nos rige la propiedad intelectual y es muy importante que los artistas entiendan cuáles son esos derechos por los cuales tienen que organizarse, ordenarse, hacer los trámites. Digo, ser músico no es nada más como estar como ahí en un plan de creatividad y de vuelo, que eso está buenísimo, pero también hay una obligación que tiene que ser con toda esa formación autogestiva que primeramente proponemos que se conozca cómo cuidar tus derechos. Nosotros tenemos el derecho de intelectual, el derecho de la creación, ¿no? De esa canción, del autor, de autora, el derecho del compositor y el derecho del intérprete y el derecho fonográfico. Bueno, todos esos derechos son los que un artista, después de crear una canción, tiene que ir por realizar cada uno de esos trámites. ¿Es engorroso? Y la verdad que sí, todos los trámites son engorrosos. Cambiar un auto es engorroso, claro. Arreglar una cocina es engorroso. Bueno, por ende, cuidar tus derechos también, hay que aprenderse todo ese caminito. El INAMU tiene un manual que creó en el 2015, que es el Manual de Derechos Intelectuales, que es como el ABC de por dónde hay que ir cada vez que yo creo una canción para protegerla. ¿Y por qué es importante protegerla? Porque fíjense, post-pandemia, fue muy fuerte el cambio que hay ahora respecto del consumo. ¿Dónde consumimos la música? ¿En YouTube o en Spotify, por decir una cosa? Pero también en Estados Unidos se usa, iTunes Music. Entonces digo, el consumo ahora es streaming, el consumo es virtual. Si vos no tenés organizado tus recaudos mediante las sociedades de gestión colectiva, probablemente hasta que se regularice que vos vuelvas a poder tocar en vivo, ese es tu ingreso. Entonces, hay muchísimos artistas que suben la música sin haberlas protegido. Eso es imposible que puedas recaudar un centavo. Y además de la desprotección de tu creación, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Esa base, conocer tus derechos, organizar tus derechos, proteger tu creación. Y entender cómo son esos recaudos. Y después de ahí para adelante, el músico tiene sí o sí que empezar a conformar como toda esa especie de oficina imaginaria, ¿no? Que hablamos de la autogestión. Entender
cómo crear, cómo organizarme, cómo tener una gacetilla, si puedo armar o no una página web. Hoy tenemos muchas herramientas virtuales que son de acceso gratuito que me permiten organizarme. Ya no es tan difícil antes de hacer una página web, por ahí ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo que en mi época, medio como cuando empecé la facultad, pensar en una página web para un proyecto era un montón de dinero. Ahora una página web se hace con un portal gratuito y lo conectas al Instagram, lo conectas al Facebook y le subís la música con Bandcamp. Digo, hay muchos recursos que de alguna manera empezaron a democratizar ese acceso, pero hay que estar preparado. Hay que saber hacerlo o hay que saber qué es lo que quiero y cómo lo quiero para que otro me lo haga. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De empezar a prepararnos y entrenarnos para ser un poco más autogestivos hasta que por ahí después llegue un sello y te firme o venga un manager y se asocie contigo o aparezca una productora y te lleve de gira por el mundo, pero para eso tengo que estar preparado. No sucede como así. Y también está bueno el acompañamiento legal que ofrecen y que quieren dar. Por ejemplo, el caso más reciente, el de Paulo Londra, uno de nuestros artistas quizá más escuchado a nivel mundial, que hoy no puede sacar canciones, quizá por desconocimiento en ese momento de firmar un contrato. Y por otro lado, también te quería preguntar, sé que hace un tiempo se presentó Music.ar, un proyecto para hacer algo así como un Spotify, pero con música argentina, está presentado en el Ministerio de Cultura, y quería saber si ves potable como un proyecto a futuro para también propulsar la música independiente argentina. Sí, yo creo que todos los proyectos que vengan justamente del sector organizado de manera independiente son necesarios. Después, en el transcurso del crecimiento del proyecto, se irá ordenando para ver si es viable o no, si se puede mejorar o de qué manera se termina conformando, ¿no? En este caso, yo no conozco exactamente el proyecto. Justamente se han comunicado conmigo los músicos de esa mesa de trabajo para reunirse. Ya se han reunido con nuestro presidente de la organización, del instituto. Pero creo que es muy válido eso, la iniciativa de organizarse para, con el fin de mejorar las condiciones de vivir de la música en Argentina, y más aún cuando se trata de la actividad independiente, que es la que más impulso necesita, que es la que necesita que un organismo como el INAMU pueda acompañar, que el Estado esté presente escuchando en esa mesa de diálogo. Y después, bueno, se irán como conformando los proyectos que mejoren, ya sean legislativos o de plataformas específicas, pero que siempre apunten a mejorar las posibilidades de vivir de la música en Argentina, que la música, que la cultura, ¿no?, signifique trabajo y que ese trabajo esté regulado. Bueno, Paula, te agradecemos un montón. Bueno, festejamos esta iniciativa que también tiene el Instituto Nacional de la Música y esperamos que sean muchos más los proyectos que vayan naciendo para ayudar a todos y todas nuestras artistas. Bueno, dejamos la invitación entonces a todos los proyectos musicales o a los artistas que estén escuchando o a sus managers que por ahí pueden estar escuchando a que entren a la página web del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, y empiecen a conocer un poco sobre la convocatoria de las aulas para formarnos en materia de internacionalizar nuestros proyectos. Empezamos ahora en junio con la primera aula y después vamos a seguir en agosto y en octubre. Y en el medio vienen los llamados que venimos haciendo desde 2018 para viajar con tu música a diferentes ferias y mercados del mundo. Bueno, perfecto. Paula, buen día para vos y que salga todo bien en los próximos días. Gracias. Bueno, buen día, chicos. Nos vemos. Bueno, estuvimos hablando con Paula Rivera, que es la vicepresidenta del Instituto Nacional de Música, por este foro internacional y estas aulas de formación a las que pueden ingresar a la página justamente del INAMU. Tienen hasta el 23 de junio, se inscriben, pueden quedar seleccionados y capacitarse de manera gratuita con un foro que está buenísimo. Impresionante, sirve mucho para los artistas independientes. Realmente sí, así que para el que quiera, entra e investiga y se anota también a esta convocatoria que está bárbaro.